Las lluvias una vez más ponen en evidencia la vulnerabilidad en las familias que habitan en la comunidad San Luis Portales 1. Fabiola Hernández tiene los detalles. Es un peligro latente. Un par de horas bastaron para que las lluvias hicieran de las suyas en la comunidad San Luis Portales 1 de San Salvador. Y es que estas familias constantemente se ven amenazadas por las aguas del río Acelguate, que combinadas con la lluvia se vuelven en su mayor enemigo. Aseguran con la llegada del invierno la situación empeora y esta vivienda es un claro ejemplo de ello. Sus muros fueron derribados, poniendo en peligro la vida de las personas. Aquí el río se sube hasta aquí arriba, hasta las casas, y es un peligro que lo vaya a jalar a uno a la corriente y pues ya no después recuperar la vida, ¿verdad? Sí, aquí, o sea, aquí el taller nosotros trabajamos, aquí prácticamente ya el taller ya se fue todo, porque aquí prácticamente aquí se ve todo lo que se ha ido, ya no se puede trabajar, o sea, ya no se sabe de qué vamos a subsistir nosotros, porque aquí nosotros subsistimos del trabajito, ¿verdad? Y es un riesgo estar aquí, ya caemos aquí abajo, pues peligroso ponemos hasta la vida, y es bien difícil la situación, ¿ves? Por la noche conciliar el sueño se les vuelve imposible. Escuchan cómo la tierra cae. Por ejemplo, ayer llovió. Nosotros los hacemos para allá, todos los hacemos allá, todos. Yo creo que todos los que vivimos aquí los hacemos para allá. Por sea fuerte o sea débil, los pasamos. Viera qué angustia. Cada vez que llueve, los otros no dormimos. A las 2 de la mañana dejó de llover antier, a las 2 de la mañana dormimos. Viera qué angustia. Pues no solo nosotros, los nietos, los hijos, todos estamos pendientes. El río Acelguate constantemente irrumpe la tranquilidad de los habitantes de esta comunidad, quienes una vez más piden ayuda. Temen perderlo todo. Cada año que se nos pasa, este río parece como que fuera el mar. Se ha vuelto tan amenazante que jamás pensábamos que se volviera así. Cada lluvia que viene para la comunidad, tanto a los que vivimos a orillas del río como a los que estamos más adentritos, para nosotros es una angustia, es una aflicción. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Esa angustia que nuestros vecinos pierdan o perdamos nuestra vivienda. Para ellos, la situación es angustiante. Por eso esperan una pronta solución por parte de las autoridades competentes, antes de que ocurra una tragedia. Camarógrafo Santiago Hernández, Fabiola Hernández, Noticias, 4 Visión.